que es en la mañana en Puerto San Julián, doblando en la calle Brown en búsqueda de la réplica. No, la réplica no, me dijeron que es el avión original. Avión original del que estuvo combatiendo en la guerra de Malvinas. De paso les muestro un poquito cómo es este pueblo, esta localidad, Puerto San Julián. En este momento hace 2 grados de térmica, mucho viento, si bien dice 9 grados, todo muy tranquilo, ¿no? Fíjense, mucha camioneta, y allá al fondo seguramente vamos a ver, acá tenemos un hospital o prefectura, andás a ver. Ahora estamos viendo lo que es la costanera de Puerto San Julián. Supuestamente en algún momento me voy a encontrar con algo característico para poder fotografiar. Por ahora estamos filmando. No hay ninguna cámara que me esté filmando a mí, así que continuamos. Ahí se ve cómo está amaneciendo. No, ya amaneció hace rato, ¿no? Pero bueno, el sol va levantando de a poco. No hay nadie, están todos durmiendo. Qué bárbaro, ¿eh? Pensar que acá en el año 82, hace muchísimo tiempo, hubo historia argentina por acá, por el conflicto de Malvinas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y ahora cómo sigue esto? Ah, tenemos una vía por ahí. Ah, ya está la réplica de la carabela esa. Vamos a... Ahí está, miren lo que es. Voy a parar un segundo para sacar esa foto, por favor. Miren lo que es esto. Impresionante, vale la pena abrir acá, enfrente al Costanera Hotel. Ahí estamos viendo, bueno, acá vamos a parar en cuanto pueda. Bueno, acá estamos viendo un avión de los que participó en la guerra de las Malvinas. Increíble, fíjense lo que es esto. Lo que estuvimos viendo se llama el Mirage Dagger, que en Puerto San Julián se llevó a cabo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina el 1 de mayo de 1982. La población de la ciudad colaboró activamente con los soldados movilizados, dando acogida a los mismos y procurando su bienestar durante el tiempo de su estadía. Y bueno, acá estamos viendo todo lo que es lo que la municipalidad del puerto de San Julián hace honor a todo este tema tan conflictivo que tuvimos, ¿no? Y allí se ve toda la lista de, bueno, de seguramente de personas que han fallecido, ¿no? Seguramente el pueblo de San Julián, dice el pueblo de San Julián al personal de Fuerza Aérea que ofrendó su vida por la patria en el conflicto del Atlántico Sur, 1 de mayo del 2006. Y bueno, acá está este impresionante. Se pone la piel de gallina realmente. Impresionante. Y por último, no podemos dejar San Julián sin visitar el Museo Náutico Nao Victoria. Con esta carabela impresionante. Vamos a acercarnos para poder después tomar algunas fotografías. Dice Museo Náutico, la aventura más audaz de la humanidad. Incluso uno se acerca y hay como un video que está funcionando en loop todo el tiempo. Hay boletería por acá, seguramente para entrar y visitarla. Ah, acá está contando la historia. Qué bárbaro. Y acá estamos viendo lo que es la impresionante carabela. Debe estar buenísimo visitarla. Aquí tenemos otra vista de la hermosa carabela. Me da ganas de subir, lástima que estoy corto de tiempo, si no subiría para poder visitarla. Fíjense las cosas que hay por acá.
Miren, uno puede ver ahí adentro algo impresionante. Seguimos recorriendo como si estuviéramos allá por el 1400, el 1500. Miren lo que es esto. No podemos partir sin antes leer esta placa sobre los hitos históricos que han ocurrido. Muy bien narrado, fíjense, de los 10.000, año 10.000, en menos indicios de presencia humana en la Patagonia, 1520, la expedición de Hernando de Magallanes, 1578, expedición de Sir Francis Drake, después pongan pausa para poder leerlo tranquilo, 1780, 1784, 1780 al 84, colonia de Florida Blanca. 1834, Charles Darwin llega a bordo de el HMS Beagle. 1901, fundación de Puerto San Julián, el 17 de septiembre. 1909, construcción del frigorífico Swift. 1921, huelga de trabajadores rurales. 1929, estadía de Antoine Saint-Exupéry. 1930, expansión de la actividad ganadera. 1933, creación del municipio del Puerto San Julián. La lamentable guerra de Malvinas en el año 1982. Y acá otras fotos finales para que puedan ver un poquito de todo. Por último, punto de interés: edificios con placas de referencia histórica, monumento del Mirage Dagger. Impresionante. Hasta pronto, San Julián. Hasta pronto, Puerto San Julián.